been a while. I know you're thinking the same, but I've been feeling like my moment can't go to waste. I let go of your name, girl. I figured that was it. Muy buenas, jabalís. Pues nada, hoy hago yo la introducción de este vlog del canal de Jorge. ¿Por qué? Porque estamos en Madrid. Hemos venido, un photoshoot con el equipo de Growbits. Y nos hemos venido Jorge, yo, Joan y, bueno, más gentecilla de aquí, de, bueno, del equipo. Mañana lo veréis, pero bueno, estamos hoy viernes aquí en Madrid y hemos dicho, tenemos que entrenar pierna los dos. A mí me toca peso muerto bomba, a Jorge le toca... Ya, pero a lo mejor hago peso muerto. A lo mejor se pica conmigo a peso muerto si me... Así que nada, chicos, vamos a ver si entramos. Hemos venido al Chrome y bueno, ahora lo veréis. Puesto, para la gente que tome este Monster azul, que no sea el blanco, está asqueroso. A mí me gusta, asqueroso. A mí me gusta. Fatal, o sea, fatal, o sea, el blanco está bueno. Lo peor que he visto en mi vida, me está costando la vida tomármelo. O sea, está muy mal. Hay papel, ¿no? ¿Eh? No hay papel, por si me hago sangre. Ahí. Toma, lo único te lo tienes que echar en la ducha. En la ducha. Mete la pata ahí. Vamos, Elba, ¡peta, va! Eso es, facilito, facilito. Vamos, nene, va, que es tuyo. Con calma, aprieta fuerte, va. Hazte fuerte abajo. Dale, arriba, súbelo. A ver la carita, a ver la carita. Espera, espera. Dame un primer plano de esa carita. Está viendo las estrellas, ¿no? PR, ¿no? 2,5 arriba, tío. Buah, cuando has quedado, te has quedado a mitad, me he cagado, tío. Con 6 kilos menos te voy guay, tío. Buah, chaval, mira una carita llevas. Buah. Ya me gano el sushi, ¿no? El powerlift tienes al 1. ¿Me gano el sushi o me gano el sushi? Te lo has ganado. Y ahora vamos a entrar hipertrofia juntos. Muy buena, bro. Enhorabuena, tío. Joder, puto PR. Me cago en la puta. Has hecho honor a esta puta camiseta. Qué grande, nene. Vale, bro. No, lo que pasa es que subestimé la de la pasada, de la pasada vez. Que te lo comenté. O sea, dije, como era una reacción muy alta, me giro. ¡Vamos! Bueno, señores, 212 en la barra, la verdad muy feliz porque han salido, compactos, seguros, rápidos, pero me ha dolido un poco la rotura fibrilar que tengo en el femoral,
como es normal, al fin y al cabo no le he dejado tiempo de descanso. Incluso estoy haciendo algo que no debería hacer, pero joder, estoy aquí en Madrid, estoy con Ser, estamos en el Chrome, que es un gimnasio de puta madre para tirar pesado, y lo tenía que hacer sí o sí. Ya os digo, 2:12, lo voy a dejar aquí. Me hubiese gustado meterle 10 kilos más, sacar un pequeño récord de 2 kilos, pero bueno, con cabeza, ya esto es una locura hacerlo con la lesión. Con material calibrado. Sí, y bueno, pues ya que estoy haciendo una locura, pues tampoco me quiero pasar de listo, que se rompa más, que se abra más la rotura, y ahí sí que tenga un serio problema, porque es una lesión muy leve ahora mismo, pero se puede convertir en algo muy, muy grave. Así que bueno, dentro de lo malo, contento porque han salido los kilos bastante bien, una técnica bastante decente para hacer high bar. Y bueno, pues ahora vamos a hacer hipertrofia, nos vamos a centrar sobre todo en los cuádriceps, ya que femoral vamos a tocar, pero voy a ver cómo lo tengo aquí detrás de la cámara. Yo me ferito femoral. Sí. El femoral voy a ver cómo lo siento, el dolor, cómo siento las molestias, cómo me siento la pierna en general. Pero bueno, vamos a darle caña, estamos en un gimnasio de puta madre para reventarnos. Así que aquí lo dejamos. Hierro de verdad, eso sí que mola de verdad, míralo. Los rojitos como molan, pero bueno, lo dejamos aquí y ahora hipertrofia a muerte. Vale, señores, primer ejercicio, prensita, como veis aquí, es una prensa un poco distinta, no es lineal, pero bueno, está bastante bien. Lo único que no me gusta personalmente ahora mismo es que involucras mucho el glúteo y el femoral en el movimiento, así que vamos a meter las puntitas bien abajo y nada, vamos a buscar un peso en el que nos cueste muchísimo hacer 12, que posiblemente carguemos toda la máquina. Y una vez lo encontremos, vamos a hacer dos series de 12 y la tercera será 12, bajamos, 12, bajamos, 12, bajamos, hasta reventarnos y bajar, vamos, todas. Si serán unos 6, 7 saltos. Está duro como del puto mano. No puedo estar sentado, tío. Tengo que estar de lado. Puta, que hace grabas. Tío, tenía que grabar esto, la reacción. Acabamos de terminar la escalera. Y bueno, por desgracia, ¿vale? Siempre os lo comento. No puedo. O sea, tenemos que tener una tercera persona grabando. Vale. En el tema de escaleras, repeticiones forzadas, al fin y al cabo necesitamos a alguien que nos ayude. Y bueno, pues este es el resultado del primer ejercicio. ¿Qué tal? ¿Sensaciones? ¿Buenas? Brutal, tío. Me duele el culo. Me arden los cuádriceps. Tengo aquí un reflujo, tío. Guau, guau. Ahora nos toca darle a esta. Que lo que vamos a hacer, vale, posiblemente sea igual que en la prensa. Pero lo que vamos a hacer es subir kilos hasta hacer un 4x12 y en la última, pues lo mismo, intentar ir bajando y hacer 12-12-12 o al menos 10-10-10, pero bueno, reventarnos a kilos al principio y luego meter una descendente. ¿Estás listo o qué? Vamos, va. Va. Nos la estamos picando agarre. A ver, hemos visto estas cositas en la pared, son una auténtica locura. Para la gente que la conozcáis, sabéis de lo que hablo, esto es imposible, pero imposible de cerrar. Esta es de 300, o sea, es una... está muy, muy dura. Y no tenemos modo de saber quién la cierra más. Así que vamos a ponernos aquí. Y en postproducción veremos quién gana. Necesito magnesio, tío, para esto. Vamos. Buah, chaval. No cortes. He ido a muerte. Dale, va. Vale, todavía has cogido. ¿Yo qué me coge? Dale. Déjame que me coja como te has cogido. Perdón, tú. Perdón. Espera. Vale, ahora. ¿Ya? Dale, caña, está perfecto. Vale, tío, que el rival es. Que puede ser reaccionado. Ni de coña, me ganas tú porque lo he visto. Sí. Vamos, hostias, que soy el puto champion. Espérate, que lo he hecho con la zurda. ¿Tú también? Yo sí. Va, así me gusta. Va. 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 Vamos. Va. Va.
Buena, coño. Va, dame otra, dame otra, dame otra, dame otra, dame otra. Va, la última, la última, la última. Estoy aquí, Va, Jorge, lúchala. Va, 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 va. Buena, coño. Os quedáis sin jabalí. Va, cómo pesa, tío. Es que pesa mucho, Joder con la jaca esta, tío. Y no llevamos muchos kilos, Tampoco es una barbaridad. No, no. Pero me cago en la puta. Esto lleva sin lubricarlo. Están chispas, tantas chispas. Buah, casi me explota la cabeza, tío. Sí, sí. Bueno, vamos a por la última, ¿no? Fuerte 12, vamos. Eso es. Muy bueno, muy bueno. Sigue, sigue, sigue. Vale. Vale, no te queda nada. Up. Una más. Última. Eso es. Quedó medio Jorge en el Chrome. ¿Te ha pasado, tío? ¿Qué nos ha pasado? Vamos, dame un segundo, primo. ¿Te la he liado? Ya, tío. Voy a hablar, cabrón. Dame un segundo. Postproducción, cámara rápida, por dos. Resucitando. Introduce sonido de Super Mario aquí. Es que eres un notas, tío. Te la he liado, ¿no? O sea, te digo, quítame. Dos discos. Dos discos, nada. El uno. No, si te quito uno por lado, ¿cuántos son? Dos discos, tío. Madre mía, Nano. Se han muerto. Nano, tu punto débil va a ser tu punto fuerte. No, no. No, seguro. Ojo, Entrenando así, tío. Entrenando así es imposible que no crezca. O sea, se ha quedado medio Jorge en Madrid y medio Sergio también. Es que es físicamente imposible, tío. Os lo juro, Guille, si ves esto, igual mañana no vamos. Igual vamos a rastras, tío, y ya está. Que nos pida el Wi-Fi, tío, para las fotos. Vale, vamos a seguir. De 8, Tomás, 9, 20, 4. Va, 10, 1, 2, 3, 4. Vale, 5, 6, 7, Tomás, 1, 2, 30. Solo nos falta 20 kilos en cada pierna para aparecer. Peso más grande, peso más dentro de la MMS. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va, 1, 2, 3, 4. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra más. 8, va. 9. 1, 2, 3, 4, 5. Va, última 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, va, las últimas. 1, 2, 3, aguanta. Wow, entrenemos pierna, decían, será bonito y divertido. ¿Qué pasada, tío? Buah. No sé si reír o llorar, tío. Yo estoy con los pelos de punta. No, es que ni se aprecia, nano. Buah, tío, me lo estoy pasando súper bien. Joder, qué gracia entrenar. Cago en la puta. Lo más bonito es que entramos a las 3 de la tarde de día y saldremos a las 7, 8 de la noche de noche. Pero con la cena merecida. Ojo, la porra que te sale de ahí. A ver, ponte ahí de perfil. Ojo, ¿eh? Ahí hay otro. ¿Se puede hacer foto mientras grabas? No. Si no saca 21, me paga el sushi. Atentos a esto. Ahora vamos a presentar. ¿Quién es el maestro de hoy? Va, ¿eh? Va. Quiero 22. 22 fácil. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aguanta. Va. ¿Qué ha pasado, bro? Va, tío, déjame en paz, tío. ¿Qué ha pasado, tío? Te estás sudando las tetas. Buah, tío. Ostras, casi me caigo, chaval. Qué asco, madam. Te da vida asco, ¿no? Estás que me ganabas, tío. O sea, es que es imposible, tío. Si no lo picaba, no. O sea, tiene los ojos rojos, ¿sabes? Tío, un poco para atrás. Buah. Tiene los ojos rojísimos. Te juro por lo que quieras, y cuando me he levantado ahí casi me voy al suelo. No, se está grabado. ¿Has grabado? Hombre. Buah. Joder. ¡Tú! Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? Nos ha hecho un pedazo de favor, de verdad. Es que mira, habéis tardado y por lo menos. Y además lloviendo. No, lloviendo y que no somos de esta ciudad. Muy amable, ¿eh? Así que. Gracias. Muchísimas gracias. Por el Instagram, ¿no? Eso seguro, eso seguro. Toma, bro, píllame esto, porfa.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? De nada, encantado, ¿verdad? Igualmente. Hasta luego. Wow. Dicho que tenía 2.10 en sentadilla. 2.10 en sentadilla. No, campeón de España, ¿eh? 49 tacos. Campeón de España. Hombre, ha dicho que era campeón de España, ¿eh? O sea, cuidado con eso. Máster. Menos de 74, 2.10 en sentadilla. Y ha dicho que aún le queda margen. No, buena bombita, buena bomba, la verdad. No, ya los firmaba yo que ni los tengo. Hostia, yo hoy he tirado 2.12 y mira, joder. 49 tacos y en menos 74 kilos. Y eso 30 kilos más que él, ¿eh? Y lo mejor que iba toda la vida entrenando, ¿eh? Ya ves. Eso sí que es pasión. Ya ves. Bueno, jabalís, la idea era ver Madrid un poquito, aunque estamos reventados, obviamente, del pedazo de entrenamiento, pero no sabíamos que iba a llover tanto, porque bueno, en un principio pues íbamos a venir a hacernos las fotos, entrenar, comer y poco más, pero nos ha apetecido salir, y joder, ver Madrid en Navidad tiene que ser muy bonito, con las luces, ir al centro y tal, pero está lloviendo bastante, así que no nos queremos chopar, y bueno, señores, pues vamos directos al sushi. Y ahí os comentamos un poquito más qué plan llevamos para mañana, porque va a ser un gran día. O sea, espera una bomba tremenda, ya lo veréis. Tenemos aquí al experto. Ya, es que más tenso, nano, que un tío en su posición. Ya eligiendo las futuras víctimas. Bueno, que sepáis que Serge, ¿vale?, es completamente la persona que más sabe de sushi de Valencia. O sea, los ha probado todos. Sabe cada uno la calidad, la limpieza, el orden, el producto en sí. Cuéntales un poquito cómo te has gastado, cabrón. No, pues cada vez que en Valencia quieren abrir un sushi, aparte de contratar, bueno, de contratar con el Ayuntamiento de Valencia, me llega una notificación. Oye, tal, que vamos a abrir uno por si, nada, quieres hacer un vídeo sobre ello. Así que nada, señores, yo ya había venido a este sushi, está muy, pero que muy rico. Sinceramente, vine con Jordi el año pasado y bueno, me gustó muchísimo, así que lo vamos a desbancar, que nos lo merecemos. El entrenamiento de hoy ha sido brutal, así que vamos a recuperarlo con esta comida. Podéis comprobar por mi carita, ya se ha acabado el día, no sé ni qué horas son justo las 11, ha sido un día muy muy largo, como habéis visto, viaje de Valencia a Madrid, hemos tenido que ir al hotel, bueno, al hostal, hemos tenido después que coger Ubers, bueno, al fin y al cabo Madrid es enorme, muchísimo, pero muchísimo más grande que Valencia, yo siempre que vengo a Madrid me quedo flipado, y eso que he ido a ciudades grandes, joder, he visitado Nueva York, Los Ángeles, Londres, pero es que Madrid también es inmensa, y la verdad es que, joder, no sé, acostumbrado a Valencia, pues como que te impacta un poco las distancias que tienes que hacer para ir a cualquier sitio. Así que nada, señores, nosotros acabamos de llegar. Por suerte ha parado de llover, así que hemos podido andar un poquito y bajar el pedazo de sushi que, vamos, nos hemos comido. Una reventada sushi. O sea, madre de mi vida. La dilatación que llevo en el estómago. Así que nada, mañana es el gran día. Como os ha dicho Sergio esta mañana, como os ha dicho Serge esta mañana, pues hemos venido en realidad a hacernos unas fotos con Growbeats. Bueno, nos han llamado a todo el equipo, no solo a nosotros. Y bueno, pues puede estar muy muy bien. Tenemos fotos por la mañana, entrenamiento por la tarde y por la noche más o menos pues volveremos a Valencia. Así que nada, mañana es el gran día. Además, tengo pensada una bomba en la banca. Ya veremos qué sale, no quiero decir muy alto, no quiero gafar, porque la verdad que son cifras ya rozando cifras muy, muy serias, sobre todo a nivel nacional, incluso internacional. Así que ya veremos qué sale, tengo muchísimas ganas, nos hemos metido una buena atracón de sushi para ir a muerte, y bueno, pues ahora toca descansar. Y nada, hablando de descanso, como siempre os he dicho, ¿vale?, toda mi vida, desde bien chiquitito, he tenido problemas de sueño, y mirad lo que me ha traído Sergio. Bueno, voy a ver si se enfoca bien para que lo veáis ahí bien. A ver si lo coge la cámara. Vale, aquí lo tenéis. CBD. La verdad es que se está poniendo muchísimo de moda, sobre todo en Estados Unidos se está poniendo muy muy de moda, es más, ya está arraigado 100%, en España está costando un poquito, se está metiendo ahora, está viniendo la corriente de Estados Unidos a España, y bueno, Sergio lo ha probado, Serge lo ha probado. Me suena rarísimo llamarte Sergio, tío. A mí también. Me suena rarísimo.
Serge lo ha probado y bueno, vamos a ver qué tal va. Como os he dicho, vale, he tenido siempre problemas de sueño. También he tenido muy buenas referencias, por ejemplo, de Eneco de Angelo. He tenido algunas referencias buenas de algunos Instagrames, de algunos, bueno, pues que podemos decir gente influencer que veo sus historias y bueno, pues hablan muy bien acerca del producto este. Y nada, señores, me lo voy a tomar. Espero que no me deje tonto para mañana y reviente la banca. Y bueno, jefes, por nuestra parte es todo. Ahí tenéis al otro gorila, ya listo para dormir. Joan va a venir en breves, esa es su cama. No sé dónde estará, ha venido en AVE esta noche, así que estará al caer. Y bueno, jefes, nosotros nos despedimos aquí. Mañana va a ser un gran día. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el siguiente. Cuidaos muchísimo, jabalís.